programa. Se trata del Circo Gigante Dragos de aquí, de la ciudad de Chiclayo, pero ojito en casa porque ellos van a hacer una ruta por todo el norte, así que hoy les traemos todos los detalles. Bienvenidos, vamos a disfrutar de un sábado más aquí en Entre Gente. Vamos con las chicas porque hoy tenemos muchas sorpresas, temas que compartir con ustedes como siempre aquí en Entre Gente. Adelante, Susan. Así es, Bets, el día de hoy tenemos un súper programa. Comenzando por aquí, por Trujillo, tenemos el tema súper importante, el de la familia. Vamos a conversar con un especialista acerca de la importancia y el objetivo de nuestra familia. Hola, hola, ¿cómo están? Qué lindo poder empezar el programa con toda esta energía, con un espectáculo de circo, por supuesto, para que ustedes también se contagien de toda esta buena vibra y empiecen muy bien el día, ¿no? Lo que queda de la tarde, por supuesto, ahorita conectados con este gran programa que es Entre Gente. Hoy tenemos temas muy importantes como es las ventajas y desventajas del uso del internet en casa y también un tema muy importante sobre el reciclaje. Todo esto y mucho más hoy aquí en Entre Gente, así que no se desconecte. Sabemos que en el Perú la educación es la mejor manera de transformar la vida de una persona. La Universidad Tecnológica del Perú, UTP, lo sabe. Por eso ofrece educación de calidad con docentes actualizados con lo que exige el mercado y laboratorios con la mejor tecnología que preparan a sus alumnos para trabajar en grandes empresas. Alumnos como Abel Guerra, egresado de la Facultad de Ingeniería de Software, que hoy desarrolla modelos de software para Huawei, una de las empresas más grandes de tecnología en el país. Así como Abel, tú también transforma tu vida. UTP, 25 años transformando vidas. Inscríbete hoy. La cobertura de Entel nos une. En tu ciudad y en las afueras, la cobertura de Entel nos mantiene unidos. Entel, la señal que te acompaña. Migra al 0800 09000. Entel. ¡Para la causa! Ya no la hago. Tan que eres bueno, Bruno. ¿Qué tal? Ah, pues, sin escape es más que cine. Sin escape. Series, viajes, espectáculo, cine y todo lo que necesitas saber del mundo del entretenimiento. Sábados a las 11 en América. Disfruta cada mañana de un rico desayuno de chismes calientitos con Rebeca. Te voy a dar un poquito de mi agua de manzana, ve. Contágiate de su alegría, de su locura. ¿Loca yo? ¿Quién dice que estoy loca? ¿Quién? Experta y con buen ojo para destapar chismes, rumores, secretos, sorpresas de tus artistas favoritos. Porque hasta para contar chismes hay que estar bien informaditos. Sigue a Rebeca de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana. En América. Comenzamos Entre Gente, comenzamos este super programa y por supuesto nuestro primer tema es un tema muy importante. Les cuento que el día 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia y el día de hoy estamos con la psicóloga terapeuta Yahaira Lozano del Centro de Superación y Bienestar, con quien vamos a conversar un poquito sobre este tema. ¿Cómo estás, Yahaira? Bienvenida Entre Gente una vez más. Hola, querida Susan. Hermoso fin de semana para todos con este clima que ya está siendo más amable. Un poquito más, ¿no? Sí. Y sí, efectivamente, el Día Internacional de la Familia. Qué fecha para más bonita para recordarnos, ¿no? Esa importancia de crear conciencia de cómo todos influimos en esa crianza y educación
consciente y positiva hacia nuestros hijos y en realidad todos los que nos rodean, ¿no? Sobre todo en edad temprana. Así es, Yajaira. Vamos a conversar un poquito el día de hoy y queremos saber sobre todo la importancia y el objetivo que tiene la familia en nuestras vidas. Ya saben, cualquier edad, ¿no? Pues desde que estamos pequeños, niños, adolescentes y hasta adultos, porque siempre es muy importante ese acompañamiento. Eso es, básicamente crear esa conciencia de cómo influimos cada uno de nosotros en esa educación y esa crianza para con nuestros hijos y todas las personas que nos rodean, porque al final hacemos parte de una sociedad, de una humanidad, un todo. Entonces desde ahí tenemos esa influencia y hay que crear conciencia de la importancia que hay. Y desde ahí me permito compartirles, ¿no?, algo que es bastante curioso en consulta, que hay un incremento significativo en los rangos de edad de 15 y 21 años sobre la dependencia emocional y los apegos patológicos, Susan. Entonces, qué importante poder iniciar con algunas pautas, ¿no?, de trabajo como los adultos que somos para un poco prevenir y fortalecernos entre todos con estos contextos de vida, ¿no? Así es, tía Jaira. Yo sé que tú comprendes quizás esos términos, pero para todas las personas que nos están mirando, ¿qué significa ese apego patológico? ¿Qué es lo que significa? Cuando hay una carencia emocional interna que va más allá de no tener recursos económicos o materiales, se experimenta como una sensación de vacío en los niños y adolescentes de edad temprana, ¿no? Porque es como que algo interior, emocional y mental no se ha llenado para ellos. Entonces, eso es una dependencia emocional y desarrollar apegos patológicos, porque empiezo a buscar afuera con otras personas lo que... Otras imágenes, lo que me falta a mí por dentro. Así es. Cuéntame, Yajaira, y para eso tenemos 5 pilares, ¿correcto? Así es, así es. ¿Vamos con el primero? Vamos con el primero. Bien. Lo primero, muy importante, trabajar terapéuticamente nuestras heridas emocionales, como los padres adultos que somos, porque desde ahí, querida Susan, y a todos los que nos acompañan, vamos a poder ver el paisaje de forma más clara, de forma íntegra, completa, y ese paisaje son los que nos rodean y ahí están nuestros hijos. Cuando no hacemos este paso, lo evitamos o lo obviamos, vemos ese paisaje de forma nublosa, borrosa, ¿no? Entonces no disfrutamos de esa realidad. He ahí la primera pauta, trabajar a nivel de la psicología y la terapia nuestras heridas emocionales. Yo creo que eso también es muy importante porque así además cortamos ciertas cosas que nosotros arrastramos desde que somos niños, que de repente nuestros padres han tenido otra crianza, ¿no?, con nosotros, y con eso de repente cortamos y ya no somos así con nuestros hijos, somos mejores y al mismo tiempo ellos mejores y bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es, y desde ahí nos empezamos a convertir en ese espacio seguro y cultivamos la confianza. Cultivamos también y empezamos a fortalecer la empatía, ¿no? Y empezamos a cortar esos patrones, como bien lo dices, ¿no?, de las generaciones anteriores que tampoco lo supieron aprender porque tampoco se los dio. Entonces, como no justificamos eso, nos hacemos responsables, trabajamos nuestras heridas y desde ahí empezamos a hacer ese espacio seguro para ella. Así es, muchas veces dicen, no, las cosas no son como antes era, la crianza era más fuerte, ahorita no, hay que ser más sabes con los niños. Lo que pasa es que ahorita tenemos muchísima más información del cerebro, de los comportamientos de los niños, son muchos más estudiados que lo que eran antes realmente, por eso es que ahora ha cambiado muchísimo la forma de crianza y este tipo de apego. Cuéntanos el pilar número 2. El 2 es el espacio seguro y de confianza. Vamos con el tercero. El tercero es diferenciar el respeto del miedo. La cultura patriarcal es una forma de educación desde donde se ha educado desde el miedo. Entonces, eso no le permite a un corazón, ¿no?, al espíritu que también somos, abrirnos. Mientras que el respeto, por el contrario, es aprender a darles un buen trato, a ser amables, a saber cuidar, a saber escuchar, Susan, porque si no los escuchamos nosotros, ellos van a ir a otro lado a ser escuchados y no precisamente van a encontrar ese lugar seguro, ¿no? Entonces, desde ahí también hay un tema de que como padres, en lugar de darle espalda con un desacuerdo que yo tenga desde el adulto que soy, me abro en empatía. Y más allá de que no estoy de acuerdo, te escucho, ¿no?, y te sostengo.
Claro, así es. Nosotros como padres tenemos mucha responsabilidad afectiva sobre nuestros hijos y de manera directa. Porque como bien tú dices, si nosotros no los escuchamos, por ejemplo, mi hijo que tiene 5 años, ¿no? A veces llega, mamá, alguien me está, de repente molestando en el colegio, mamá, me quitaron mi lonchera. O sea, así comenzamos, hijito. O de repente cometió algún error en el colegio que también me ha pasado por X motivo, ¿no? A veces los niños también se levantan así todos disparatados y nosotros tenemos que estar dispuestos siempre a escucharlos. Hijito, ¿pero qué pasó? Te equivocaste, ¿no? Pero vamos a ver, hay que solucionarlo en lugar de decir, no, que tú, ¿cómo vas a hacer eso? Y es lo mismo cuando eres adolescente y cuando eres también joven, adulto, ¿no? Porque uno a veces siempre busca consejos o uno quizás como mujer, como hombre, no se siente seguro de sí mismo y necesita que alguien más lo haga sentirse seguro. ¿Y qué más? Que una mamá y un papá. Y después, por ejemplo, cuando los padres quizás no hacen esa labor, es donde de repente por ahí hay enamorados, hay novios tóxicos o hasta incluso maltratadores que aceptan. Y uno justamente por tener esa falta de afecto, esa falta de carencia, aceptamos como si fuera algo normal. Así es, ¿no? Entonces, para prevenir eso son estas pautas. Si te parece, vamos con la 4. Así es, vamos. Vamos con la 4. Y es aprender a diferenciar, Susan, esto de ser el mejor amigo con llevarme bien con mi hijo. Hay una diferencia porque cuando nombramos las cosas de forma incorrecta nos salimos de la realidad. Ser mejor amigo, ¿qué implica? Que voy a contarle absolutamente todo y hay cuestiones que son de adultos, no son de niños y de adolescentes. Y desde esa posición también no me permite poner límites, ¿no? Y no se genera ese respeto horizontal desde el adulto que soy y mi hijo como niño y adolescente. Claro, a veces nosotros ahorita, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, no, yo quiero ser la mejor amiga de mi hijo, quiero que me cuente todo. Pero al mismo tiempo, al, digamos, sobrepasar un poquito ese límite, ya también se pierde ese respeto que es hacia padre, ¿no? O sea, debemos de repente ser un poco más cercanos a nuestros hijos, pero sin perder ese respeto que uno siempre debe tener como padre. Vamos con el 5, Yajaira. El 5 es no abandonarnos nosotros mismos como padre o madre que somos en la familia, porque desde ahí los abandonamos sin darnos cuenta a ellos. Entonces, qué importante tener espacios de autocuidado, ¿no? De descanso para nosotros, como padre, como madre. Desde ahí se cultiva ese espacio seguro y la empatía. Muy bien, Yajaira, muchísimas gracias. Un mensaje final para todos los padres que nos están viendo el día de hoy, la importancia de la familia. Eso, bueno, compartir esos abrazos mínimos de 8 segundos que nos bajan esos niveles de cortisol y nos generan otros neurotransmisores de bienestar que son importantes en su desarrollo y crecimiento. Generar espacios de confianza donde hay mirada, donde hay escucha, donde me olvido del celular. Tratarlo con el mayor respeto, cuidado, atención, porque desde ahí eso se graba en las células del hijo o de la hija. Y nunca se va a olvidar que no merece menos que lo que tú le das. Y desde ahí se fortalece el valor personal, el respeto que me tengo, el amor por mí mismo, por mí mismo. Bueno, Yajaira, para todas las personas que quieren seguirte en tus redes sociales o también de repente quieren separar una cita contigo, ¿en dónde te encuentras? Al 978-003119, Lore, estaré encantada de poder recibirlos y yo, por supuesto, con el corazón abierto a todos ustedes en el espacio de superación y bienestar. Cualquier información de servicios y entrenamientos siempre a www.yajairalozano.com. Muchísimas gracias, un placer. Así es, Yajaira, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Así que, papis, ya saben, apunten todo lo que les hemos dicho, que es muy, muy importante para el desarrollo de nuestros hijos. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial, pero seguimos con más, aquí el día de hoy en Entre Gente. Porque el norte es chévere. Conéctate a lo tuyo. Vívelo y disfrútalo. Cada domingo a las 12. Por Parada Norte. Y solo por América Televisión. Disfruta cada mañana de un rico desayuno de chismes calientitos con Rebeca. Te voy a dar un poquito de mi agua de manzana, ve. Contágiate de su alegría, de su locura. ¿Loca yo? ¿Quién dice que estoy loca? ¿Quién? Experta y con buen ojo para destapar chismes, rumores, secretos, sorpresas de tus artistas favoritos. Porque hasta para contar chismes hay que estar bien informaditos. Sigue a Rebeca de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana en América.
Los fines de semana, las 11 de la mañana es la hora perfecta para ponerte al día. ¿Te gusta Star Wars? Los sábados, todo lo que quieres saber de cine y más con Cine Escape. ¡Súper! Los domingos, lo último de la tecnología, apps y videojuegos con D. La mejor manera de empezar el fin de semana con Bruno y Kiara en Cine Escape y Tech. A las 11 de la mañana en América. Entre Gente acompañará todos tus sábados con las mejores secuencias y novedades. Entre Gente pondrá más sazón a tus almuerzos. Te esperamos todos los sábados al mediodía, Entre Gente. Bueno amigos, seguimos con más en Entre Gente y hoy vamos a tratar un tema muy importante. Les cuento que el día miércoles se celebró el Día Mundial del Internet y como ustedes saben, así como hay muchas ventajas del acceso al Internet, también hay muchas desventajas, también como peligros y riesgos, sobre todo en niños, jóvenes y adolescentes. Hoy vamos a tratar este tema junto a nuestra especialista. Quiero presentarles a Maricielo Silva Mendoza, ella es psicóloga y justamente este es un tema que trabaja día a día con sus pacientes. Así que, ¿cómo estás? Maricielo, bienvenida. Hola Flavia, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y un abrazo a todas nuestras televidentes que quizás nos están viendo desde la pantalla pequeña y qué felicidad hablar de este tema que es totalmente importante para toda nuestra sociedad, ¿no? Tanto niños, jóvenes y adultos tenemos que estar de la mano con estos temas. Claro, es un tema que de todas maneras no lo queremos dejar pasar. Siempre es bueno recordarlo porque a veces caemos en la rutina y no nos damos cuenta sobre todo en el riesgo en el que pueden caer nuestros niños, ¿no? A veces estamos muy enfocados en el trabajo, las tareas del hogar, que sobre todo los niños me imagino que son los más propensos en caer por el lado de las desventajas del Internet, ¿no? Pero también sabemos que hay muchas ventajas. ¿Te parece si hablamos primero por las ventajas del Internet? Sí, definitivamente todos tenemos un uso, tenemos un celular en casa, ¿no? Una computadora o algún dispositivo en el cual nos inunda en este mundo del Internet, ¿no? ¿Quién no lo ha utilizado para sus clases virtuales, claro, para buscar alguna información de cualquier índole, para alguna actividad del trabajo, para cómo llegar a un lugar, ¿no? Definitivamente el Internet ha llegado a nuestra vida para quedarse y es un medio muy importante. Hoy en día es parte de un servicio incluso de nuestro hogar, ¿no? Pagamos el agua, la luz, pero también tenemos en cuenta el Internet. Pero como tú bien lo comentabas, el uso del Internet también trae consigo sus desventajas, ¿no? El uso del Internet ha traído consigo que nosotros cambiemos muchos hábitos, ¿no? Por ejemplo, de sueño. Nos levantamos e inmediatamente claro, estamos revisando quién nos mandó un mensaje, si hay alguna notificación, si hay alguna noticia y más, ¿no? Parece mentira, pero es como que algo automático. Uno ni bien abre sus ojitos, agarra el teléfono y te pegas 10, 15 minutos incluso viendo historias, viendo las redes sociales, viendo el WhatsApp y se te pasa el tiempo. Y hay que tener en cuenta que esto realmente no está mal, ¿no? Pero ya una conducta constante y que de una u otra manera te saca de tu zona de tranquilidad o interfiere mucho de tus hábitos rutinarios, claro, o hábitos saludables, ya se convierte en una adicción, que es una de las desventajas que hoy en día está generando el Internet, ¿no? A tal punto que desde muy pequeños, la primera infancia, se ve influenciada en el uso del Internet, ¿no? Muchas veces los papitos por un tema de tiempo, lamentablemente los dirigen a que tengan el contacto cercano con la televisión. Claro. Y yo en consulta, por ejemplo, he observado de que hay muchos niños desde los tres años, en que a veces no responden a su nombre de una manera rápida o que incluso tienen algunos problemas de lenguaje. Como que se hipnotizan, o de la interacción social, ¿no? Entonces los papás llegan preocupados a consulta con un posible diagnóstico de autismo o algún diagnóstico del neurodesarrollo, cuando la verdad es que el uso excesivo de los medios tecnológicos generan este tipo de conductas también que como padres tenemos que estar bastante alerta. Y retraso en su desarrollo. Exacto, ¿no? Definitivamente, pues los papás llegan muy preocupados, pero en la entrevista psicológica es totalmente importante para poder identificar qué factores pueden estar generando que la niña o el niño tenga este tipo de conductas dentro de su desarrollo académico, ¿no? Que a veces claro, la profesora es la que se da cuenta. Llegar a un punto muy peligroso. La prevalencia del uso del Internet hoy en día es bastante
constante, pero si hablamos de una adicción, por ejemplo, al uso de internet, especialmente de un uso indebido, un uso abusivo, ¿no? Claro. Desadaptativo, estamos hablando de un 2 o 3% de la población mundial, ¿no? La adolescencia es el público lamentablemente más vulnerable a este tipo de situaciones que tú comentas, de la privacidad, de los mensajes spam, de los perfiles falsos, ¿no? Hoy en día casos, por ejemplo, como el bullying se han trasladado a ser ciberbullying. Sí, ¿no? Claro. Porque definitivamente las páginas como para poder confesarse algún tipo de situación dentro del colegio o para hacer algún tipo equivocado respecto al cuerpo de los adolescentes, ¿no? Algo que también podemos nosotros identificar es que el niño deja de lado los hobbies que tiene, como el deporte, como las actividades, ¿no? Estos chicos que se inundan en este mundo del internet, por lo general tienen bajas relaciones sociales. Sí, entonces, es verdad. En vez de quitarle el celular, yo siempre hablo con los padres de familia, hay que acompañarlos a que conozcan el uso adecuado del internet, ¿no? Porque uno no puede querer, uno no puede respetar lo que no conoce, entonces uh-huh. Hay que insertarlos a que ellos conozcan un buen uso, acompañarlos, ¿no? A veces nos quejamos, ¿qué tanto haces, no? Entonces quizás acompañarlos también a ver un TikTok, acompañarlos a ver algún video, quizás ellos que están observando, para que ellos también identifiquen que a lo mejor los chicos no están haciendo nada malo, uh-huh. sino que de una u otra manera están tratando de poder suplir el tiempo que quizás están teniendo en casa, ¿no? Claro que sí. Algo que yo les aconsejo a mis padres mucho es que los inserten a actividades en el cual tengan que explotar todo su talento y que incluso explotar, descubrir nuevos talentos, ¿no? Nuevas habilidades. Eso es muy bueno, ¿no? Sí. Que los padres sí se tomen el tiempo de acompañar en diferentes actividades, uh-huh. de que dejemos un poquito de lado el trabajo y las actividades de casa y que no descuidemos el tiempo de calidad que le podemos dedicar a nuestros hijos. A veces los padres somos los principales culpables de que ellos caigan en este círculo vicioso del internet, tal vez por la falta de atención que le podamos dar. La mejor prevención va a ser desde pequeños. Desde pequeños. De pequeños, el uso, el uso adecuado del internet. Los límites, el tema del tiempo, el acompañarlos a ver un video, el que también recuerden las normas, ¿no? Te vas a acostar a cierta hora. Claro, poner un orden, ¿no? Un orden, un límite, ¿no? Estar atentos a las redes sociales que nuestros chicos utilizan, no de una manera quizás tan cautelosa, al punto de que el adolescente o el niño, en el caso del adolescente, se sienta totalmente restringido, invadido, pero sí que haya una supervisión por parte de, mientras más comunicación exista, en el cual te sientes a la mesa y puedas hablar, puedes prender la televisión y observes algún tipo de noticia que afecta la adolescencia o la niñez, te va a dar pie a ti para que puedas ayudarlo, acompañarlo en su proceso educativo. Perfecto, Maricielo, feliz de entenderte en Entre Gente. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y dar unos mensajes y consejos tan importantes para la familia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Flavia. Bueno, ustedes no se muevan porque todavía continuamos con más aquí en Entre Gente. La cobertura de Entel nos une. En tu ciudad y en las afueras, la cobertura de Entel nos mantiene unidos. Entel, la señal que te acompaña. Migra al 0800-09000. Entel. Los fines de semana, las 11 de la mañana es la hora perfecta para ponerte al día. ¿Te gusta Star Wars? Los sábados, todo lo que quieres saber de cine y más con Sin Escape. ¡Súper! Los domingos, lo último de la tecnología, apps y videojuegos con D. La mejor manera de empezar el fin de semana con Bruno y Kiara en Sin Escape y Tech. A las 11 de la mañana en América. Disfruta cada mañana de un rico desayuno de chismes calientitos con Rebeca. Te voy a dar un poquito de mi agua de manzana, ve. Contágiate de su alegría, de su locura. ¿Loca yo? ¿Quién dice que estoy loca? ¿Quién? Experta y con buen ojo para destapar chismes, rumores, secretos, sorpresas de tus artistas favoritos. Porque hasta para contar chismes hay que estar bien informaditos. Sigue a Rebeca de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana en América. Entre Gente acompañará todos tus sábados con las mejores secuencias y novedades. Entre Gente pondrá más sazón a tus almuerzos.
Te esperamos todos los sábados al mediodía, Entre Gente. Secuencia Nuestra Sazón, y aquí estamos acompañados de Agustín, que nos va a enseñar otro plato súper delicioso para todas las mamitas que nos están viendo y aprendan pues algo súper rápido y puedan comer rico, que es lo que nos gusta. Así es, y sobre todo una cocina responsable vamos a hacer el día de hoy. Vamos a utilizar productos que están de temporada, este mar maravilloso de Grao que nos provee pues a todo el litoral, a toda la costa, a toda la sierra y también a la selva, unos pescados como bonito, jurel, caballa, que están de temporada. Hay que aprovechar, hay que consumir la temporada para tener una pesca responsable y sostenible. Vamos a hacer ahorita unos jaladitos de caballa con jurel, utilizando las dos temporadas, ¿sí? Está súper barato además. Vamos a encontrar en 2,50 soles el kilo, en 5 soles kilo, dependiendo de los tamaños, el bonito en 6 soles kilo. Así que a consumir pescado de temporada, que nos va a dar buena alimentación, buena nutrición y sobre todo nos va a cuidar el bolsillo. Vamos a hacer panquitas de bonito y vamos a hacer un jaladito de caballa y jurel. Lo que acá tengo son unos filetes de caballa, pero antes, bueno, a pesar de que está en temporada, siempre debemos de buscar un producto fresco, ¿no? Ojos brillosos, ojos saltones, ¿no? Que no estén rojos, piel firme, ¿sí? Un olor característico a mar, que no esté descompuesto. Y de esa forma nosotros vamos a asegurar la calidad no solamente del producto, sino de nuestro plato final. ¿Qué he hecho? Es retirar mi primer filete, ¿no? Lo único que he hecho es retirar el primer filete y ponerlo en sal, nada más, ¿sí? Lo he puesto en sal. Sí, acá ambos filetes los he puesto en sal. Miren, no lo he bañado, simplemente lo he dejado reposar en sal. Una vez que lo he dejado reposar esto en sal, nos vamos a inspirar en las panquitas del IFE, pero vamos a utilizar bonito, como les vuelvo a repetir, producto de temporada. Voy a procederle a retirar un poco la piel, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren con piel, no hay problema, dependiendo siempre del gusto de sus comensales. Con la cabecita podemos cortarlo de esta forma y hacer un chilcanito, ¿no? Vamos a cortarlo así, hervimos las cabecitas con cebolla, ajito, tenemos esos trocitos de puro omega, producto de temporada, ¿ya? Si tenemos una parrilla en casa, uff, nos vamos como reyes, ¿ya? Vamos a ponerle sal, pimienta, unos limoncitos por acá. Ajá, vamos a moverlo, ¿sí? Estamos haciendo como que un ceviche, ¿no? Como un ceviche. Pero a este cevichito lo que vamos a hacer es ponerle cebollita picada, ajicito amarillo picadito. Vamos a ponerle culantro también, ¿ya? Un chorrito de aceite vegetal, ¿sí? Un chorrito de aceite vegetal. Le vamos a poner un punto de ajo, ¿sí? Pero el punto de ajo tiene que ser así, chiquito nomás, ¿ya? Chiquito. Y yo les voy a dar un toquecito personal, que le vamos a poner ají cerezo picadito, miren, un poquito nomás, que le va a dar un toque, pero campeón, campeón, campeón. Y esto nos va a llevar a la gloria, porque voy a terminar con una cucharada, dos o tres cucharadas de crema de ají amarillo. Ustedes no se imaginan. Probamos el punto, buenísimo. Entonces, por ahí tenemos panquitas de choclo. Sí, nos vamos al mercado, caserito, regálame un par de panquitas que voy a hacer en mi casa con mis amigos. Yo lo voy a hacer en sartén, pero usted lo puede hacer en una parrilla, ¿por qué no? ¿Sí? Y tener una alternativa parrillera de estación. Y nos olvidamos un poco de la carne, ¿ok? Y acá yo tengo una panquita súper práctica. Lo llevo acá. ¿Sí?
caliente. Mientras eso va a estar, yo lo quiero acompañar con unos camotitos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es cortar estos camotes de esta forma. ¿Sí? ¿Ustedes han comido camote asado alguna vez? A la parrilla. Uy, esos que se comen en el campo o en casa o cuando estamos haciendo una parrilla y soltamos unos camotes a las brasas hasta que esto esté, es delicioso, ¿verdad? Lo dejo ahí, me olvido un buen rato. Para ayudar un poco a la cocción, ¿sí? Miren, solamente agua, ¿ok? Solamente agua. ¿Sí? Vamos a poner aquí, vamos a poner el otro por acá también, ¿sí? Y vamos a abrirlo, buenísimo, lo vamos a poner acá. Y vamos a poner los camotitos asados. Bien, poner esto, vamos a poner una rodajita de limón, le va a dar frescura, vamos a ponerle un ajicito por acá, si es que nos gustase morder el ají, ya, vamos a salpicar un poquito de culantro. Unos toquecitos de ají amarillo y ya tenemos esta cosa que es de verdad deliciosa. Tenemos unas panquitas de pescado, las podemos llevar a la parrilla. Así que si están en casa ahorita, prendan su parrilla, si es que la tienen, si no en una casa, en su sartén, busquen unas panquitas de choclo. El momento de tratar un tema muy importante y una problemática de todos los días que se ve no solo a nivel nacional, sino también a nivel global. Se trata sobre el reciclaje y sobre la contaminación que se está viendo en todas las ciudades y en todo el mundo prácticamente. Quiero presentarles a José Luis Melgar, él es coordinador de Ecosocial y nos va a hablar un poco sobre la importancia del reciclaje y cuál es la problemática actual que se está viviendo, no solo en el mundo, sino también en el Perú y sobre todo en el norte. ¿Cómo está, José Luis? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Yo soy José Luis Melgar, coordinador de Ecosocial, una plataforma de activismo ambiental, educativo, y básicamente tratamos estos temas, ¿no? Constantemente estamos haciendo campañas educativas, activismos ambientales, diferentes actividades. Y antes de empezar esta charla, agradecerles profundamente a ustedes como medio de comunicación por interesarse en estos temas que ya la verdad casi la gente ya no le interesa, ya no, ¿no? Justamente esta semana celebramos días muy importantes de ambientales, como es el día del reciclaje, y para aprovechar tu programa para indicarles a las personas la importancia que tiene el manejo de la basura, así se trata, ¿no? Claro. El reciclaje es el manejo de los residuos sólidos, el manejo de la basura. Así que yo les voy a contar más o menos en nuestra experiencia algunas recomendaciones de lo que está pasando en el norte. Básicamente el norte, porque en el norte hay un gran problema con el manejo de los residuos sólidos, cosa que en el sur, algunas ciudades como Cusco, Arequipa, etcétera, ya están aprendiendo a gestionar la basura, ¿no? Pero en el norte, en pueblos como Tumbes, como Piura y sus provincias, en los pueblos como Chiclayo, como Trujillo, etcétera, todavía la gestión de los residuos sólidos es un problema, ¿no? Es un dolor de cabeza, la gente no sabe qué hacer con la basura, la queman, la botan a las playas, la botan a los ríos, la botan a los canales. Y contaminan, como justamente hablábamos detrás de cámara, sí. Puntos turísticos importantes. Exactamente. ¿No? Y, ¿cómo podemos empezar a reciclar desde nuestra casa? ¿Cuáles son las primeras acciones que podemos hacer conscientemente desde el hogar? Yo tengo una cosa bien práctica, bien clara, ¿no? Para decir a la gente, ¿no? Porque reciclar en realidad es un trabajo, es un esfuerzo de casa que hay familias que lo realizan, pero hay algo que sí está funcionando en Piura, que es algo maravilloso.
tú que estás viendo la televisión, acércate a los basureros de tu barrio y te vas a dar cuenta que hay gente muy humilde que todas las noches, muy silenciosamente, está rebuscando la basura, ¿no? Con niños, gente mayor, que llega con mucha vergüenza a hacer incluso ese trabajo. Pero en realidad, acércate y agradécele lo que está haciendo, porque ellos son los verdaderos recicladores que tenemos en Piura. Gente muy humilde, gente sin capacitación, gente sin emprendimiento. Y sin cuidado. Y sin cuidados, gente que en realidad son como pequeños, yo les llamo como pequeños héroes, porque son héroes, que reciclan y van separando, meten la mano a la basura. Entonces lo que podemos hacer las familias es en primer lugar reconocer a esas gentes de sus barrios que vienen periódicamente en su mototaxi, en su motofurgón, y silenciosamente ellos hacen la tarea de separar los cartones, de las latas. Entonces hay que hacer un trabajo en las casas, básicamente, de tratar de separarlas para que al menos esas personas ya tengan las cosas más fáciles, ¿no? Yo creo que ahorita en todo el norte, ellos son los únicos recicladores. Uh-huh. Por ahí hay familias que tratan de hacer compostaje, pero muy mínimo, no se siente, ¿no? La región Piura somos cerca de 1.200.000 habitantes, de los cuales yo te apuesto que no pasamos ni del... ¿Cuántas personas? Unas 200 personas. Sí, que tendrán esa cultura en casa y que, ¿no? Claro, ¿no? Saben cómo manejar sus residuos y reutilizarlos. Sí. Entonces, incluso en el reciclaje hay un ingreso económico para esas familias. Uh-huh. En otros países más avanzados, olvídate, ¿no? Saben que eso es dinero, eso es trabajo, eso es recurso. Y no como estamos acá, ¿no? Incluso aquí no separamos, no reciclamos para nada. Y lo peor de todo, que muchas veces lo botamos a donde sea, ¿no? No, y lo peor que luego nos quejamos de por qué está toda la ciudad tan contaminada. Sí. Ah, otra cosa que les quiero decir, ¿no? Justamente el río se desborda justamente en esos lugares donde más contaminan. Las comunidades que más contaminan, es ahí donde el río se va a salir con más furia. Nosotros creemos que, bueno, tenemos una visión del río como una visión animista, ¿no? Y siempre estamos diciéndole a la gente, como para enseñarle de una forma mitológica, ¿no? De que el río siempre se sale en los lugares donde más hay contaminación. Entonces, también es una manera un poquito metafórica de decirle al pueblo que justamente donde tú botas basura, por ahí el río se va a salir, es probable. ¿Cómo tratamos nosotros al río, en realidad? Como el medio ambiente, porque toda la contaminación genera todo este cambio climático que luego pues hace que se desaten. La gente tiene que pensar un poquito. Póngase a pensar, señor piurano, chiclayano, gente del norte, de Tumbes, ¿cómo tratamos a nuestros ríos? ¿No? Los tratamos como basurero, en realidad. Entonces, ¿qué esperas? Que la naturaleza te trate también bien a ti. No te va a tratar bien. De alguna manera va a pasar un tiempo, pero te va a golpear. A golpear, definitivamente, ¿no? Entonces, claro, hay que ser gratos, hay que ser conscientes, hay que ser responsables. Y cuidar la naturaleza, cuidar el medio ambiente. Hay que ser agradecidos con lo que tenemos en una tierra tan maravillosa, tan bondadosa, que debemos aportar, ¿no? Para que ella se siga manteniendo saludable y no tratar de dañarla. Al fin y al cabo es el lugar donde vivimos. Así que ustedes desde casa ya saben, por favor, apoyen a todos los recicladores. Creo que todos hemos visto siempre a estas personas que hacen trabajo de hormiguita en las noches, que efectivamente sin ningún tipo de guantes, sin ningún tipo de protección, van y se meten en toda nuestra basura. Solo es tan simple poder clasificar nuestra basura y poder hacerles el trabajo mucho más fácil, porque para ellos es un tipo de ingreso y es su comida del día a día también, porque ese es su trabajo. Y por favor, manos a la obra. Muchísimas gracias, José Luis. No, muchas gracias de verdad a la invitación de ustedes y ojalá que se continúe, ¿no? Hay mucho que hay un cambio de chip en ustedes y que empiecen también a reciclar. Todas las noticias del norte del Perú. La gente que hace patria. Los desafíos regionales. La reconstrucción y la esperanza. Todo lo que ocurre y todo lo que está en la agenda del Perú en la renovada edición regional del norte de América Noticias. De lunes a viernes a las 6:10 de la mañana. ¡Para la causa! Ya no la hago. ¡Qué eres bueno, Bruno!
Ah, pues Cine Escape es más que cine. Cine Escape. Series, viajes, espectáculo, cine y todo lo que necesitas saber del mundo del entretenimiento. Sábados a las 11 en América. Disfruta cada mañana de un rico desayuno de chismes calientitos con Rebeca. Te voy a dar un poquito de mi agua de manzana, ve. Contágiate de su alegría, de su locura. ¿Loca yo? ¿Quién dice que estoy loca? ¿Quién? Experta y con buen ojo para destapar chismes, rumores, secretos, sorpresas de tus artistas favoritos. Porque hasta para contar chismes hay que estar bien informaditos. Sigue a Rebeca de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana en América. Entre Gente acompañará todos tus sábados con las mejores secuencias y novedades. Entre Gente pondrá más sazón a tus almuerzos. Te esperamos todos los sábados al mediodía, Entre Gente. Muy bien, continuamos aquí en Entre Gente. Estamos ya con los super talentos, parte de los números artísticos de este gran circo que el día de hoy también los tenemos aquí en Entre Gente. Lee y Yoeli me acompañan, pero ¿por dónde está ya? Ahora que es su momento y no sale, en la bienvenida mostraba la cara cada rato. ¿Qué hace ahí? Payasín, por acá es, pásenle la voz, pásenle, anda perdido, payasito barberito, ya le vamos a preguntar. Payasito, por aquí. Disimula, lloro, no lloro. Tú siempre sonriente. No pasó nada. ¿Cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos, por favor, porque aquí nos queremos enterar ya todos los detalles. ¿Cómo están? Del gran circo gigante Dragon. Bueno, estoy contento, amiga. Gracias por la entrevista. Gracias por darnos la oportunidad de estar en este lindo programa. Así que, señores, invitarlos, porque ya estamos aquí en esta linda localidad de Chiclayo. Es más, es la primera vez que venimos y les juramos nunca más volver. No me ¿Cuántos artistas en escena y cuántos números son los que vamos a ver? Somos más de 30 artistas en escena, como podrás. Tenemos malabaristas, equilibristas, trapecistas, esos que vuelan de carpa a carpa cuando se caen, vuelan del hospital al cementerio. Tenemos motociclistas suicidas, así que pueden ir a la persona que le guste los riesgos, que le guste la adrenalina, pueden ir a apreciar ese espectáculo. Pero también tenemos magia para todos ustedes, los trapecistas también, alambristas suicidas, que también normalmente son espectáculos de circo tradicionales. Así que vengan a disfrutar, precios totalmente populares al alcance de todo el bolsillo. Y por ahí para los chiquititos también el musical de Encanto, la familia Madrigal, que tanto les encanta, ¿no? Y los dragones, amiga. Sí, pero que hemos estado en Paraná, no han comido los dragones. No han comido, están medio flacuchitos. Ya no parecen dragones, parecen lagartijas. Pero algo estamos presentando, señores. Usted sabe que la pandemia nos hizo reinventarnos a todo el público. Así que, señores, yo era más gordito, sino que ahorita... Lo bueno es que ellos son bien sinceros. Y son artistas acá y talento local, chiclayanos, pero sí, que también van a empezar con toda esta gira por el norte, sí, ¿no? A ver, cuenta. La vez pasada estamos tan flaquitos que la vez pasada nos dijeron, oye, ustedes son extranjeros. Uy, me dicen, nos han visto que hemos venido de Estados Unidos. Gringos, ustedes de repente, son, ¿no? Venezolanos. Señor, ¿por qué venezolanos? Es que sus cuerpos están en crisis. Sí. Y era verdad, estamos en crisis. Pero ya se acabó porque empezó la temporada. Van a estar aquí unas semanas, unos días en Chiclayo y luego así van a es. Chimbote. A ver, cuéntanos, aquí todo el norte queremos... Así es, señores, a todo el público de Chimbote, también de Chiclayo, por si acaso. En Chiclayo nos quedamos, todavía tenemos una semana más. De esta a la próxima semana tenemos una... Así que pueden disfrutar. El Chimbote nos espera, así que el debut estamos a pronto ya también de lanzar los flyers para poder apreciar y al público que también tenga una semana fija en la cual nosotros vamos a ingresar. Ahora, antes de que me cuentes ya las funciones, los días, los horarios, aquellos que están tan alegres, de repente nos pueden ir compartiendo su número artístico. Oye, sí, de verdad, me contagian su alegría estos dos muchachos. Están concentrados, están concentrados, porque mira, lo que hacen ellos es súper difícil. A ver, vamos a ver a Lee y a Yoeli en acción en estos momentos. Vamos por aquí, payecito. Ahí está. Yo puedo pasar. A ver. No, amigo, un ratito voy a aparecer. A ver, yo soy valiente, chicos. Yo soy recontra valiente. 1, 2, 3. Por favor, amigo, soy padre de 7 hijos. ¡Wow!
respires, payasito. No vayas a llorar tampoco, no vayas a llorar. Pase, amor. Todo está hasta que me acuerde la vez pasada que me golpearon en la cara. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡I love you! ¡Ay, ojo! ¡Ay, oreja! Máximo, excelente tu participación. ¿Cuánto has ensayado? Uy, yo todos los días ensayo. Es más, todos los días paro así. Durante 15 años, todos los días. Muy bien, las funciones, los días, los horarios. ¡Qué alegre, mi amiga! Sí, qué alegría. ¿Qué más decir de él? Oye, bueno, de verdad que... Cuéntame las funciones. Tenemos de lunes a viernes tenemos una función, 8:30 de la noche. Sábados y domingos tenemos dos funciones, 6:30 y 8:30. También contamos con cochera, así que señores, las personas que quieran ir con su carrito, con su motito, con su avión, con su helicóptero, con su barco, vayan señores porque tenemos ahí un seguridad de 3 metros, chaquetá sentado ahí toda la noche. No la pregunta de rigor, mira, yo soy de las mamás que llevo a toda mi patrulla y alisto mochilas, maletas, todo, porque tengo que ir equipada y asegurarme. Ahí voy a encontrar de repente algo para mis claro. ingredientes, para que en plena función estén, quiero sed, tengo agua. No, al revés, ¿no? Quiero agua, tengo sed. Tiene sed. La pone nerviosa. Tengo, tengo sed, tengo hambre, quiero dulce, algo salado. O sea, que no te preocupes, amiga, porque el mismo circo lo dice. Circo Gigante Dragons. Tenemos ahí de todo. ¿Ah, tú, sí? Al momento de ingresar al circo vas a encontrarte con un Porsche gigante donde ¿seguro? Vas a encontrar canchita, manzana, helados. Puedes encontrarte con frappés. ¿Cuál es la yapa? Cariñito, la yapa. O sea que el gusanito viene de yapa para toda la manzanita. Por si acaso, la canchita estaba a ser hecho de aceite de carro, aceite de avión, lo subo un poquito. Ay, hasta que no se dé cuenta el público. Ahora sí. Muy bien, chicos. Oye, amiga, y de verdad, decirle también algo muy importante, señores. Contamos también con todas las medidas de seguridad. Usted sabe que ya pasó la pandemia, pero aún todavía no hemos bajado la guardia. Así que también contamos con la medida de temperatura, con su alcoholcito, con su gelcito. Amiga, tú todavía no has ido, ¿verdad? Así no que he te ido, invito, pues, por favor, para que te sientes adelante a apreciar pero nuestro gran espectáculo. Pero ya sortear entradas, algo para el público entre gente. Y pues quiero decirle algo también, aparte, el día de hoy nos agarraron improviso, nos dijeron, por si acaso, hoy día van a ir a dar una entrevista y tiene que ir bien... elegante, hemos venido elegante, pero no hemos traído las cosas, nos hemos olvidado. Pero quiero decirles algo, cuando ustedes vayan al circo, van a ver que yo soy un payasito músico. ¿Ah, sí? Yo desciendo de familia de músicos. ¿Y qué género es tu fuerte? Mi tío Mariano, él toca el piano. Mi tío Paulín toca el violín. Mi tía Enriqueta toca la trompeta. Mi primo Angulo, él ya se retiró de la música hace mucho tiempo. Ya, ya, es momento de Ya se fue. Estamos llegando a la parte final del programa, tranquilo. Vamos a dejar así, ¿no? En suspenso para que ustedes vayan. Ya vamos a celebrar el Día de la Madre. Sigamos compartiendo esos lindos momentos en familia. Nada como reír y olvidarnos de los problemas y esas cositas que siempre hay, pero que todo tiene solución. Así que con estos lindos números artísticos y nuestros invitados los el día alegres. De hoy, los más alegres, nos despedimos hasta la siguiente semana, que disfruten ahí en familia, gracias por su sintonía y recuerden siempre seguirnos en las redes Entre Gente Norte, como ya lo saben. Y ya lo saben, las risas están garantizadas. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en esta hora de programa. Como siempre, se nos ha ido volando. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Entre Gente Norte TV. Nos vemos el otro sábado. Chao. Con mucho show, color, alegría, música, nos despedimos. Nos vemos el próximo sábado al mediodía por Entre Gente. Y recuerda poner en práctica las 3 R's. Reduce, reutiliza, recicla en casa y cuidemos el medio ambiente. ¡Chau, chau!